última semana de vacaciones, para aquellos afortunados que les dieron 2 semanas. Pero para los demás godines, pues a echarle ganitas. El ocio sustancioso les trae todas las actividades a realizarse esta semana y vaya que son bastantes. Yo soy Erika Leiva y comenzamos. Miércoles 23 de abril celebraremos el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y como parte del festejo se realizarán una serie de presentaciones de libros en el Jardín de las Rosas, ubicado en Santiago Tapia sin número, en el Centro Histórico de Morelia. Esto a partir de las 5:30 de la tarde con entrada libre. Ese mismo miércoles tenemos Noche de Historias y Teatro Playback. El colectivo de Teatro Playback presenta una excelente forma de ver tus historias en escena. Tú cuentas las historias y ellos las hacen realidad. Teatro e improvisación. La cita es en el Foro Cultural Cactus, la dirección la pueden ver en sus pantallas y será a partir de las 8:30 de la noche con entrada de 50 pesitos. Ese mismo miércoles inicia el programa de actividades El Traspatio, lo que sucede detrás del libro. Es un encuentro de editoriales y editores independientes para fomentar el diálogo, reflexión y promoción de libros. Las ciudades participantes será Madrid, Guadalajara, Oaxaca, Cuernavaca, Morelia y el DF. Estas actividades se realizarán en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. La dirección la pueden ver en sus pantallas. Y será el jueves 24 hasta el sábado 26 de abril, de 10 a 1 de la tarde, con entrada libre. El jueves 24 de abril se realizará el primer Queréndaro Fest. Es el primer festival del mundo prehispánico al urbano, con el objetivo de dar a conocer la cultura prehispánica a través del paso de los años, hasta llegar a nuestra cultura actual. Habrá eventos culturales, rituales prehispánicos, gastronomía, música y más. Esto se realizará en Peña Rajada, en Queréndaro, Michoacán. Será el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de abril, desde las 11 de la mañana con entrada libre. Y para relajarnos un poquito, el viernes tenemos el concierto cósmico Skydance. Este presentará música electrónica en vivo e imágenes del cosmos para llevarnos a un viaje virtual por el universo. La cita es en el Planetario de Morelia, ubicado en Avenida Ventura Puente y Avenida Camelinas. Esto será a partir de las 21 horas. También el viernesito inicia el Festival Internacional Danza Red Serpientes. Danza por la Paz con diferentes sedes. Esta vez buscaron espacios alternativos, como la Cerrada de San Agustín, el Foro El Jardín, de Proyecto Serpiente y otras actividades estarán realizando en diferentes sedes itinerantes. Este festival se desarrollará en el Centro de Experimentación Escénica del Proyecto Serpiente, ubicado en Allende 1051 en la Colonia Centro. Del viernes 25 al miércoles 30 de abril. Pasemos a algo más de música. El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras presenta Marimba Electroacústica con Yoko Yoshikawa. Renombrados compositores contemporáneos figuran en este único concierto para marimba, en donde se incluye música de México, Estados Unidos y Japón. Esto será en el auditorio del CEMAS. La dirección aparece en sus pantallas. Y será el viernes 25 de abril a las 8 de la noche. Y para seguir de concierto, la Junglería presenta Un Minuto en el Cielo. Las bandas invitadas serán Anon Fall, Perpetua Melancolía y Bacumbo. Esto será en la Junglería, ubicada en Morelos Sur, número 324, en el Centro Histórico, a las 21:30 horas con entrada libre. Y el sabadito, para relajarnos, comer y beber, todo con medida, eso sí, por favor, tenemos el Festival Gastro Cervecero Michoacán 2014. Dentro del festival se ofrecerá un amplio programa cultural en el que se busca promover la gastronomía y la cerveza artesanal. Podrás encontrar stands de gastronomía con diversidad en platillos regionales de Michoacán y uno de sus objetivos de este festival es promover en los asistentes el realizar maridajes entre la comida y la amplia variedad de cervezas que se ofrecerán. La cita es en el Jardín del Orquiviario del Centro de Convenciones de Morelia, el sábado 26 y domingo 27 a partir de las 11 horas. Bueno, esto fue todo en el Ocio Sustancioso. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Jornada Michoacán, en Twitter como @lajornadamich o a través de nuestra página en internet
www.lajornadamichoacan.com.mx. Y también ya tenemos cuenta en Instagram, pueden encontrarnos como La Jornada Michoacán. Diviértanse mucho este fin de semana y pónganse bloqueador porque hace mucho sol. Yo soy Erika Leiva, hasta la próxima. Lo que sucede detrás del libro. Y va otra vez porque a Ari le sonó el teléfono. Apartando su lugarcito y vean todo este espectáculo que va a estar medio viajado. ¿Medio qué? Viajado. Presenta Marima. Marimba. 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 Con Yoko Yori. Yoko Yoshikawa. Yoshikawa. Con Yoko Yoshikawa. ¿Sí, no? Yoshikawa, sí, sí, me sale. Ah, viene el gastro cervecero. ¿Cuántas cervezas podrá tomar cositas esta vez? Acá le da, pues, mate.